El día de hoy estamos iniciando un evento de dos días que es parte de un proceso que tiene que ver con la construcción de un nuevo proyecto educativo nacional. Como muchos de ustedes recordarán y seguramente participaron del proceso también, cuando se retorna la democracia en el Perú a inicios de este siglo, una de las preocupaciones importantes que teníamos era la posibilidad de construir acuerdos que se convirtieran en líneas estratégicas, en marcos estratégicos que definan los grandes objetivos y hacia dónde queremos apuntar con la educación. La lógica de esta definición era una lógica que combinaba, o que combina en realidad, porque continuamos en ello, dos elementos. Un primer elemento de que las grandes metas y los grandes objetivos de la educación no son objetivos de corto plazo o que debieran estar sujetos a variaciones en función de algunas preferencias u opciones legítimas que pueden tomar distintas administraciones del gobierno central o de los gobiernos subnacionales, sino que más bien debieran ser grandes líneas matrices que orienten la educación y el desarrollo de la educación hacia largo plazo, de manera que se conviertan en lo que hemos llamado en estos años políticas de Estado que no estén al vaivén de diversos cambios en las gestiones de las administraciones de las instancias de gobierno nacional y subnacional. Y en segundo lugar, el segundo elemento es que esa definición de grandes líneas matrices no es una definición que corresponde exclusivamente al gobierno central o exclusivamente a los gobiernos subnacionales o exclusivamente a los expertos o exclusivamente a algún grupo, sino que más bien debe ser el resultado de un proceso de diálogo, de conversación y de acuerdo. El proyecto educativo nacional es fundamentalmente esas dos cosas. Es la expresión de un proceso de acuerdo que se traduce en líneas matrices y estratégicas que deben orientar la educación. Sancionamos un proyecto educativo nacional en el año 2006, hemos ido avanzando en ello y es el momento que nos corresponde empezar a evaluar qué funcionó, qué no funcionó tan bien y que no funcionó en lo absoluto, de lo que hicimos como proceso y de las ideas que nos planteamos en ese proyecto educativo nacional, de la manera como la planteamos, de la manera como la estructuramos. Y al mismo tiempo es el momento de aprender las lecciones de esa evaluación del viejo proyecto, del actual proyecto educativo nacional, y formular uno nuevo. Uno nuevo que con estas mismas aspiraciones y estas mismas características, ser grandes líneas matrices, ser grandes líneas estratégicas de desarrollo de la educación peruana por un lado y por otro lado ser resultado de la construcción de acuerdos de voluntades entre los ciudadanos del país. Y en eso estamos. Ahora bien, eso es algo que no se va a lograr simplemente por una discusión educativa centrada en lo educativo y mirándose al ombligo de la educación. Esto es algo que hay que desarrollar en diálogo con los grandes desafíos nacionales, en diálogo con la situación en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos. En ese marco hemos iniciado ya un proceso de diálogo, de consultas en el país. Hace pocos días hace 10 días estuvimos en Ayacucho iniciando un proceso de discusión con representantes de regiones sobre el desarrollo de lo que son los proyectos educativos regionales y los problemas de la educación rural. Decidimos empezar el proceso de consultas de construcción de un nuevo proyecto educativo nacional mirando a uno de los problemas más duros y más complicados del país, que son las inequidades que afectan a la población que habita en las zonas rurales, y mirando además a uno de los desafíos más grandes, que es la estructuración de gobiernos subnacionales en regiones y cómo esto ha tenido algunas virtudes y muchas dificultades a lo largo de los últimos años. Decidimos empezar por ahí y continuamos hoy con este evento de dos días
que en realidad está no centrado en la educación, está centrado en lo que hemos llamado futuro país. Y al centrarnos en ello, lo que queremos es tener elementos que estructuren una reflexión general sobre qué cosa el sistema educativo peruano tiene que hacer de cara a los grandes desafíos que tenemos como país. Por eso hemos de empezar el día de hoy con una presentación del Instituto de Estadística de la UNESCO sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un foco en el tema educativo. Luego vamos a seguir con una presentación de la Oficina de Planificación que tenemos en nuestro país, de CEPLAN, mirando hacia dónde está mirando el país, y luego vamos a tener discusiones en talleres. El día de mañana nos vamos a enfocar en 8 ejes temáticos de debate que tocan distintos problemas que son problemas centrales del desarrollo nacional, y ahí seguiremos hacia adelante. Esto está estructurado además desde una convicción, y desde una convicción que es importante. Tenemos que entender que estamos muy próximos a celebrar, conmemorar los 200 años de la Fundación de la República del Perú. Y todos tenemos claro que la Fundación de la República, llamar República, lo que fundamos en 1821, fue más una declaración casi aspiracional que otra cosa. Una república donde el 80% de la población estaba excluida, no tenía ninguna participación ciudadana, no es una república, ¿no es cierto? ¿No? Y esos procesos de exclusión y esos procesos de exclusión de personas y de vulneración de derechos han sido procesos que se han mantenido a lo largo de los últimos 200 años. Por supuesto que hemos hecho progresos en la construcción de la ciudadanía muy importantes a lo largo de estos 200 años. Desde la abolición de la esclavitud, primero, desde la incorporación del voto a la mujer, segundo, desde la eliminación de esa restricción de que las personas que no fueran alfabetizadas en castellano no pudieran, digamos, participar y ejercer derechos políticos a finales de los 70, hasta un montón de otras cosas que tienen que ver con la consolidación de algunos derechos civiles, algunos derechos políticos, algunos derechos sociales, todos ellos con ciertas dificultades en su ejercicio, sin duda. Y esas dificultades en su ejercicio están asociadas a un problema que es un problema mayor del país, y ese problema mayor del país creo que hoy día es más evidente que nunca. Después de 20 años de crecimiento económico sostenido, está claro que la plata no es todo en la vida, ¿no es cierto? Está claro que el crecimiento económico no puede ser la obsesión del desarrollo del país porque no genera necesariamente desarrollo del país. Puede ser una condición necesaria que tengamos más recursos, pero no es una condición suficiente para vivir en una sociedad democrática, en una sociedad de pleno ejercicio de derechos. Eso necesita la construcción de instituciones y necesita la construcción de una cultura democrática. Inicié este saludo e inicié esta inauguración del evento saludando a las personas exactamente en el orden inverso a como normalmente se hace. Porque no tendría por qué haber ningún orden. La idea de ciudadanía, por ejemplo, instaurada por la República Francesa en la Revolución, sustituyó todos esos tratos casi nobiliarios a los que estamos acostumbrados y esa búsqueda constante de jerarquías a los que los peruanos seguimos habituados al día de hoy por el trato igualitario de ciudadano. Porque eso somos, en primer lugar, y eso es lo que hay que construir en el mundo de las instituciones y en el mundo de la cultura. Ese es probablemente uno de los ejes fundamentales. No quiero anticipar ideas, no quiero seguir hacia adelante sobre ello, no, porque tenemos que seguir discutiendo, pero eso es probablemente uno de los ejes fundamentales de pensar un proyecto educativo nacional. Cómo la educación contribuye en el plano de las instituciones y en el plano de la cultura a crear una cultura de ciudadanos. Y una cultura de ciudadanos es una cultura en la que respetamos los derechos de las personas. Termino comentándoles un evento que creo que es relevante estos días. En 1978 yo estudiaba en el quinto año de educación secundaria en una escuela pública de Lima. Y por supuesto en el año 78 yo perdí 4 meses de clases. ¿No es cierto? En una gesta histórica que es considerada por muchos, probablemente con razón, no lo estoy cuestionando, como uno de los momentos más gloriosos de la lucha sindical de nuestro país en el tema educativo. Felizmente para mí, mi familia y las condiciones de cosas podrían perfectamente compensar esos 4 o 5 meses de clase que yo no tuve. Pero eso no fue la situación de miles de estudiantes en todo el país. El legítimo derecho sindical en ese momento pisoteó el legítimo derecho de los estudiantes a recibir un servicio educativo. Así no funciona, ¿no es cierto? El sistema educativo existe para garantizar el derecho de las personas a la educación.
no para garantizar todos los otros. Los otros vienen, son importantes y deben garantizarse, pero en concordancia con un principio mayor. Y construir una sociedad de ciudadanos pasa por entender que mis derechos pueden colisionar con el derecho de los otros, no siempre están en armonía, y eso hay que, tiene que encontrarse una solución donde hay jerarquías. El derecho sindical es un derecho que es importantísimo en una sociedad democrática. Es importante que el gremio magisterial se fortalezca como institución y no pasemos por lo que estamos pasando hoy día, con una fragmentación que es peligrosa para todos, y digamos indeseable para todos, pero al mismo tiempo, por algo las leyes peruanas dicen que el servicio educativo es un servicio público esencial, porque no puede interrumpirse en virtud de algún otro derecho que no es el derecho de las personas a la educación. Y eso estamos viviéndolo hoy día, como yo lo viví en el año 78 en calidad de estudiante. Me divertí muchísimo, por supuesto, porque no había clase 4 meses, pero en realidad ese no es el punto. Yo podía divertirme, yo tenía un hogar donde había un capital educativo y un capital cultural suficiente, yo tenía una, digamos, historia educativa que me permitía lidiar con eso sin ningún problema. Pero esa no era la situación de miles de estudiantes del país y no debiéramos llegar a un punto en que eso empiece a repetirse. Mis derechos no pueden ejercerse sobre la base del derecho de los demás, y eso es construcción de ciudadanía, eso es construcción de una cultura democrática, y eso es parte de los desafíos que tenemos hoy día, y eso es no un problema accidental, sino un tema central en la forma como organizamos las políticas educativas. Porque lamentablemente las políticas educativas en el país no han estado organizadas necesariamente en concordancia con la garantía del derecho de las personas a la educación. Cierro ahí diciendo solamente dos cosas. Lamentablemente el señor primer ministro, por un tema urgente, personal, absolutamente inmanejable, y que creo que todos si estuviéramos en su lugar haríamos lo mismo, no va a estar presente hoy, lo cual a mí me ha dado pie a que pueda extenderme un poco más de decir bienvenidos y estamos todos inaugurados y vamos a trabajar, ¿no? Ayer en la noche conversé con la ministra sobre el tema y bueno, esa es la situación y es inmanejable. La ministra va a estar mañana con nosotros, hoy día creo que está, anoche viajó a Trujillo, pero viene hoy día más tarde y mañana está con nosotros. Quiero excusar la ausencia del señor primer ministro. Y en segundo lugar, en realidad formalmente darles la bienvenida a todos y que quedará inaugurado este evento y empezaremos a trabajar. Muchas gracias.